Tengo 28 años y debería de ser una mujer independiente. Sin embargo, aún vivo con mis padres, que de paso siento ya están hartos de mí. Estudio la carrera de economía, trabajo en el taller de costura de mi papá, no tengo novio, mis relaciones no sobrepasan los 4 meses de duración y honestamente ninguno me ha querido. Me siento poca cosa, me la paso comparando mi vida con las de los demás y siempre termino odiándome. Me da miedo ser vieja y estar sola, no haber hecho nada de mi vida y seguir siendo una fracasada. Deseo morirme, pero no tengo el valor de suicidarme. Por favor, ayúdenme. Hablando de no me quiero. Okay, mira. Hay dos formas de ver esta situación. Lo primero es que tú busques ayuda de inmediato. Porque hay unas condiciones, me encantaría que Katy, me encantaría que cualquiera de las psiquiatras amigas de Mujeres al Borde te viera, Rafael Johnson, que es una estrella. Porque hay una parte de la depresión de me quiero morir que ya puedes estar ahí. Entonces, ese es lo primero. Uh-huh. Ok, repito, terapia psiquiátrica. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema de la parte ya conductual y de bienestar, la primera recomendación que yo te... La primera recomendación que te quiero dar es la siguiente. Muchas veces nos queremos morir y el nos queremos morir está muy conectado a que nunca me sentí amada. Entonces, si eres esa chica solitaria que ha perdido su proyecto de vida, que ha perdido todo. Entonces, yo te voy a hacer preguntas bien cruciales, pero me interesa hacerte 3 preguntas que pueden ser positivas para ti y para muchas personas que están ahí en este momento y que quizás están escuchándonos. Lo primero es que si verdaderamente fuera hoy el último día de tu vida y tuvieras que cumplir un deseo, ¿dónde estarías, con quién y haciendo qué? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Son 3 preguntas cruciales que voy a hacer. No nos da tiempo a nosotros hacer muchas preguntas, entonces lo que voy a trabajar es el caso. Entonces, si hoy fuera el último día de tu vida y tuvieras ese deseo, ¿con quién, qué y dónde estarías? Segundo, ¿cuáles son esas 3 decepciones de tu vida que te mantienen ahí? Y voy a conectar esto con lo que se llaman los duelos perdidos. Muchas veces nosotros tenemos duelo, el duelo de mamá, el duelo de papá, el duelo de una pareja, todas las parejas. Y el mayor duelo que tienes es el duelo de ti misma, de que tú has dejado de vivir. Eso, o sea, entonces te hice 3 preguntas. Una, si hubiese ese deseo grande y tú no tuvieras problemas, ¿dónde tú estarías? Yo sé que hay respuestas para ti. Claro. Y yo sé que hay muchos sueños perdidos porque todos tenemos sueños en nuestra alma. Segundo, o sea, esas pérdidas, pero sobre todo, ¿qué tú has perdido de ti? Cuando yo hablo qué tú has perdido de ti, ¿en qué año te quedaste? Muchas veces, y te hablo de mí, yo me quedé a los 11 años de edad, realmente me quedé a los 5, cuando tuve que asumir tantas responsabilidades, yo me perdí a mí misma. Quizás una parte mía lo decidió de otra manera, pero tu personalidad lo interpretó desde el punto de vista de que estás esperando un salvador y una salvadora. Y como estás esperando ese salvador y esa salvadora que venga y no acaba de venir, tu vida se va volviendo pensamiento negativo, pensamiento negativo, pensamiento negativo. Es como que pierdes la fe un poquito. La fe, la esperanza. Y es porque te quedaste en una de esas decepciones. Y entonces en esa espera de lo que nunca va a ocurrir, está tu vida ahora mismo. Uh-huh. El proceso psiquiátrico lo necesitas porque me ocupa mucho el tema de me quiero morir. Y el tema de me quiero morir es el niño interior que se siente no amado. Entonces, por más que en este momento la gente trate de amarte, tú no lo vas a recibir. Porque de quien tú lo estás esperando no llega. Es como que tú dices, mira, es que quien me tiene que amar es mamá, es que quien me tiene que amar es papá, es que quien me tiene que amar es ese hombre que no me quiere. Y es una forma, o esa mujer que no acaba de solucionar su situación. Entonces es una forma de replantearte lo mismo. ¿Cuál sería el paso en este momento? Un trabajo de la autoestima y sobre todo un trabajo de quien espera, de una dependencia que tienes oculta ahí. Ahí hay algo que está de tu pasado, de tu vida,
que tú no has acabado de solucionar. He tenido muchos casos como tú. Uh-huh. ¿Y cómo se han solucionado? Con un sueño grande. Tengo una chica que se va a España en un mes. Estoy muy contenta, que lo perdió todo. O sea, que sintió que nadie la quería, 3 años dando vueltas, etcétera, etcétera. Quiebras de todas maneras, quiebras emocionales, quiebras económicas. Tengo casos de mujeres hoy que están emprendiendo. ¿Qué necesitas? Encontrar hoy un sueño, encontrar hoy un proyecto de vida. A mí lo que me da un poco de esperanza y que me da como un poquito de calma de esta carta es que el escribirnos a qué mujeres al borde significa que ella quiere salir de ahí, o sea, ella quiere ayuda y está buscando cómo salir de esa tristeza, porque si no quisiera sencillamente no escribiera nada y no buscara totalmente de acuerdo, Gaby. Yo creo que cada uno de nosotros, siendo empática contigo, nos hemos sentido, yo me sentí en mi proceso de emprendimiento que yo no iba a salir, yo me sentía mucho, 2 años de mi vida yo pensé que yo no iba a avanzar, me sentí mucho tiempo en mi vida desconectada, he pasado por procesos de dolor. Pero hay un punto bueno, a mayor frustración llega a un proceso de sanación. Lo que pasa es que muchas veces nos devolvemos. Uh-huh. ¿Cuál es el paso de ella? Un compromiso a que los salvadores no hay nadie, a que sí estás sola, a que sí tienes que resolverlo por ti. Es una verdad dura de aceptar. Uh-huh. O sea, para mí, de verdad, no quisiera decirte esto, pero es lo correcto. Estás sola. Y si estás sola, ¿qué necesitas hacer? El ser humano, nuestro cerebro es maravilloso. Porque nuestro cerebro empieza inmediatamente a crear soluciones. Solo crece el que se hunde. No crece el que se queda en la superficie. Así que hay un momento para ti, hay unas acciones y sobre todo el buscar las ayudas correctas. Entonces, aquí estamos en la ayuda psiquiátrica y yo estoy en la ayuda del otro lado, en la ayuda terapéutica que va a acompañar ese proceso. Y bueno, decirle a esta amiga que no está sola, que no es la única que se ha sentido así. Totalmente. Que hay una solución para ella y que luego de todo este proceso quizá tan doloroso y triste, luego de todo eso puede venir mucha alegría. No, y un milagro. Y un nuevo comenzar para ella y que... Y una vida de grandeza, porque mismo, como decía Yanis, está comprobado que las personas más exitosas del mundo han tocado fondo antes de lograr ese momento de grandiosidad. Pero, Ingrid, en su vida. Los grandes millonarios han caído, ¿cuántos fracasos? Las grandes personas que hoy trabajan con otros humanos es porque han caído ahí. Ahora, hay un proceso para ti, hay un proceso de perdón, hay un proceso de amor propio y sobre todo de escoger un camino. Hay un camino que espera por ti, aunque sea sola. Y cada una de las que estamos aquí, de todos los que estamos aquí, nos hemos sentido solos. Hemos sentido mal como tú. Quizás no lo decimos todos los días, pero a veces no queremos ni siquiera, bueno, hay que levantarse, hay que, y buscamos esa motivación. Y eso es lo que te invito a buscar. Tengo en mis redes una parte que tiene una guía de propósito que te recomiendo y de igual manera cualquier cosa sigue en contacto conmigo. Janis.Santaella en todas sus redes sociales.